Muy buenas noches, amigos de las redes sociales. En esta hora le habla Hegate Estrella Gitana. Aquí lo que tiene enfrente de ustedes es el pentagrama. Esta estrella se le llamaba en el tiempo antiguo la estrella encantada, la estrella encantada de las brujas. Entonces, ¿por qué yo lo tengo frente a ustedes? Porque yo voy a tirar un video cómo hacerlo. Yo acabo de hacer esta estrella encantada. Ustedes pueden ver lo bello que es. Esto se usa desde el tiempo antiguo, se usa para los rituales de abundancia, prosperidad y también para algo sutil y liberal, también para quemadura y también para estar. Yo quiero que ustedes la miren bien porque está hecha de materiales naturales, de materiales naturales. Esas que ustedes ven ahí son varitas de árboles. A mí se ve fácil la estrellita, pero no me costó mucho trabajo porque las varitas de los árboles, tú las puedes cortar, medir y cortarlas del tamaño que tú deseas, pero es muy difícil enderezarlas o engordarlas o la carne. Lo que quiero decir es que aquí hay varitas más gordas, unas más delgadas, unas más torcidas y unas un poco más derechas. Lo que quiero decir es que cada vara de los árboles no es igual. Por más que tú las cortes en el tamaño, no es igual. Pues a mí me dio mucho trabajo prepararla, pero estoy feliz y encantada, mi estrella encantada. Esta estrella es del tiempo antiguo, pagano, de Jesús, cuando se me van a la vida. Esta estrella la acabo de hacer yo. No tengo más que la cuenta ni más que la hice. No estaba esperando que el pegamento se me quedara. La hice de... Ustedes se fijan, la hice de canela, de clavito de color. La hice y puse un cuarzo. La hice de hilo que saco, que es mi favorito. Ustedes ya saben que con eso es con el que más yo trabajo. El cuarzo sirve para traer prosperidad, buena energía y protección. Entonces, ¿para qué me sirve esta estrella? Para traerme abundancia, porque es la estrella de la abundancia. Es el pentagrama de la abundancia. Mucha gente no sabe de esta estrella. Esta estrella yo te la estoy enseñando en mi canal, porque yo trabajo con la magia antigua y mi conocimiento es antiguo. Pero esta estrella no está en cualquier canal, porque mucha gente no sabe preparar la estrella de la abundancia, porque no tienen conocimiento antiguo como lo tengo yo. Más aparte, no solamente voy a traerles este pentagrama de árbol, voy a traerles otros pentagramas que yo voy a hacer para que ustedes aprendan y los preparen, porque a mí, yo soy loca con las estrellas y el pentagrama. Así que como a mí me encanta, pues yo me voy a empezar a dedicar a hacer estrellas de pentagrama. Y las voy a decorar de diferentes tipos. Esta es de árbol de natural, porque como es la estrella encantada de la abundancia, tiene que ser de árbol natural. Pero puedo también enseñarle otros trucos para hacer estrellas más rápido, que no sean tan complicados como este de este árbol que yo agarré, que duré como 2 horas o más haciéndola, porque la verdad era casi imposible poner los palitos juntos, pero lo logré. Entonces, ¿quién me enseñó a hacer esa estrella? Mi conocimiento, porque la hice a mi gusto y a mi manera, y el conocimiento que yo tengo de la magia antigua. Si a usted le interesa aprender este pentagrama y muchas estrellas más y pentagramas que yo pienso preparar y enseñarles para qué sirven, esté pendiente de mis videos. Acuérdese que esta se llama la estrella encantada de la abundancia, perdón, que representa al dios, la diosa, a la fertilidad, a la abundancia, al monte, a las montañas, al aire, a la madre tierra, a todo aquello que da, los animales, todo aquello que da abundancia y prosperidad. Esta estrella lo representa y a mí me va a traer muchísima suerte tenerla,
Más aparte la puedo usar para ritos y cosas así que yo quiera hacer con ella. Ya la tengo lista y la tengo preparada con mi buena energía para atraer lo bueno hacia mí. Así que, queridos amigos, ojalá le haya gustado mi estrella y estén pendientes porque yo voy a enseñarla cómo prepararla. Yo sé que es un poco difícil, pero yo le voy a explicar paso a paso cómo fue que yo la preparé. Que tengan buenas noches, gracias por suscribirse y tengan una bendecida noche, de verdad, porque yo estoy feliz de tener mi estrella encantada del tiempo antiguo. Me fascina y me encanta y la quería compartir con ustedes. De veras que me puse muy vaga porque esta estrella yo debía haberla hecho ya desde hace mucho tiempo, pero la flojera, ya ven. Uno prefiere comprar las estrellas, pero no es lo mismo, porque estas son naturales y se preparan naturalmente y atraen la prosperidad y la abundancia. Muchas gracias, que los dioses me los bendigan. Buenas noches.